Así como muchos presenciaron el milagroso momento que nuestro Señor multiplicó los panes y los peces, 5.000 y más personas, y el milagro del sol, de 50.000 a 70.000 personas, este milagro eucarístico fue presenciado por decenas que se encontraban en la gran fiesta de Pentecostés, el 11 de junio del año 2000. Esta misa fue celebrada por el obispo Claudio Gatti en el lugar taumatúrgico. Esta es la parroquia madre de la Eucaristía en Italia. Así relata el obispo lo que ocurrió. En cuanto terminé de decir las palabras de consagración del pan, de mi hostia empezó a brotar sangre. El tiempo se detuvo para mí. Doblaba la hostia que sostenía firmemente en mis manos y contemplaba la divina sangre que se esparcía en gran parte de su superficie. Me quedé estático por un tiempo que pareció interminable a las personas presentes, porque pensaron que me sentía enfermo, dado que alertó en mi cara una palidez chocante y un fuerte rubor mientras sostenía la hostia. En cuanto me calmé un poco, levanté la hostia. Había mucha emoción en las personas presentes, pero todo se produjo en una atmósfera de profunda concentración y viviente participación en este misterio de la fe. Mientras bajaba mi hostia, esparcida de sangre, en la patena vi otras dos grandes hostias, como la madre de la Eucaristía dirá más tarde, que se habían rescatado de la profanación y traídas al lugar taumatúrgico, porque el obispo, la vidente y los miembros de la comunidad aman muchísimo a la Eucaristía y además están listos a dar su vida para defenderla. Después de haber dicho las palabras de consagración del vino y haber alzado el cáliz, tomé la patena que contenía la hostia esparcida de sangre consagrada por mí y las otras dos hostias rescatadas de la profanación, y la pasé entre las bancas de la iglesia, de manera que las personas presentes pudieran verlas de cerca, verificar la veracidad del hecho, olieran el aroma que la hostia esparcía de sangre que emitía, para dar testimonio en el futuro del gran milagro eucarístico ocurrido. Cuando hacia el fragmento del pan, la sangre continuó cayendo ante los ojos de las personas presentes, aun cuando con pesar tenía que consumir la hostia esparcida de sangre, como está prescrito con las normas 113-116 del capítulo 4 de las instrucciones para la celebración de la Santa Misa contenidos en el libro de la Misa. Recibiendo la Sagrada Comunión, he disfrutado el dulce sabor de la sangre de Jesús y sentí un fuerte calor y un intenso aroma que invadió mi ser. Con este último gran milagro eucarístico, Dios puso un sello sobre todos los milagros previos que fueron negados por los grandes hombres de la Iglesia, que demandaron saber el nombre del sacerdote que había consagrado las hostias de Jesús. Nuestra Señora, los santos y los ángeles trajeron al lugar taumatúrgico, incluso las numerosas hostias que vertieron sangre. Como Juan vio la sangre y el agua salir del pecho traspasado de Jesús, yo, obispo ordenado por Dios, la vidente Marisa Rossi y muchas otras personas vieron la sangre salir de la hostia consagrada por mí, y nosotros podemos repetir con el apóstol: el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. San Juan 19:37. Esto al parecer sucedió cuando se estaba haciendo una misa también de reparación, pues ahí habían otras dos hostias que habían sido profanadas, y ocurrió el milagro eucarístico. Señor mío y Dios mío, creo que estás en la divina Eucaristía y no dudo por ningún segundo, tú que eres el manjar del cielo y de los ángeles. Damos gloria a Dios por este milagro eucarístico que nos demuestra que Cristo no nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. El Santo Rosario constante rezad, y la paz del mundo el Señor os dará. Alabado sea Jesucristo.